también en Ecuador ya se define mañana el presidente, que va a ser un empate técnico, ¿eh? Ya les dije. Y va ganando mucho este señor, el de Rafael Correa. ¿Cómo se llama el de Rafael Correa? Andrés Arauz. Andrés Arauz llevaba más de 12 o 14 puntos de distancia, pero yo mañana visualizo que van a quedar empatados, ¿eh? 50, 49, 49. O sea, van a estar muy empatados los dos. Andrés Arauz con el Guillermo Lasso, que es derecha e izquierda. Así que yo visualizo que gana la derecha, amigos, ¿eh? Pero como va a ser el margen de gane muy poquito, se van a salir todos a las calles y a protestar y un escándalo y en Ecuador. Traten de salir. Ustedes salgan a votar, amigos de Ecuador, también. Salgan a votar. Voten por el que más quiera, pero ya no voten por la izquierda. Si los llevó la fregada con la izquierda, pues hagan otro intento con la derecha, ¿verdad? Pero mañana se avientan ya el candidato. Yo visualizo que gana por diferencia de un punto menos, 0.5 ahí en Ecuador. Va a ser un empate, va a ser muy reñido ahí. Y por lógica, pues mucha gente va a estar muy inconforme, ¿verdad?